Buenas tardes. Hola, Buenas Fernando, ¿qué tardes. tal? Bien, tenemos 3 de noviembre y vamos a empezar a revisar el capítulo 2 de nuestro libro, en cual pues vamos a ver las siguientes cosas. Entonces vamos a ver un poco sobre conjuntos, funciones, sucesiones y series, pero bueno, sucesiones, series no tanto, sucesiones y sumatorias. Y pues hay una pequeña lectura de matrices aquí que podemos realizar. Pero eso último, pues va a ser más o menos, quizás no opcional, pero sí un poco de lectura a criterio personal, porque igualmente, seguramente, si están aquí, están llevando o llevaron la clase de vectores y matrices, y por lo tanto, seguramente lo más básico de matrices lo han de tener bien establecido. Entonces, seguramente vamos a concentrar primero en los primeros cuatro, sobre todo en los primeros dos, que son los más importantes. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de conjuntos. Esta seguramente la desarrollaremos entre hoy y mañana. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Primero que nada, vamos a intentar definir qué es un conjunto, solo que esta definición que vamos a colocar aquí de conjunto, voy a ponerle aquí la particularidad de que es intuitiva, porque en sí no hay una definición formal de qué es un conjunto, porque el hecho de definirlo permite a alguien crearse un conjunto que no exista, o mejor dicho, crearse un conjunto que no puede ser un conjunto. Entonces, eso prácticamente genera paradojas. Así que para evitarlo, se maneja la definición de conjunto de manera intuitiva, como un objeto que no se define, simplemente que está. Entonces, vamos a ver. Un conjunto, lo vamos a entender como conjunto, es una colección de objetos. Y objetos, lo voy a colocar así resaltado. Distintos. Esos objetos son llamados elementos. Llamados elementos o miembros del conjunto. Entonces aquí la razón por la cual le llamamos esta palabra de objeto está resaltado es porque deja abierta una pregunta. ¿Qué tipo de objetos? Pero esa pregunta no la vamos a abordar como tal porque requiere de un estudio muy formal, muy grueso, muy denso de cosas o de teoría de conjuntos muy profunda. Entonces, prácticamente nos podría confundir más de lo que ganaríamos con saber qué tipo de objetos exactamente. Entonces, vamos a dejarlo de manera intuitiva. Si hay algún tipo de conjunto que nos genere problema, vamos a decir, bueno, ese es uno de los que no. De ahí, vamos a seguir para adelante. Entonces, cualquier cosa que contenga objetos va a ser un conjunto hasta que miremos que eso no, que eso nos trae problemas. Entonces, ese conjunto en específico, o esa colección de objetos ya no sería un conjunto. Entonces, prácticamente cualquier colección de objetos va a ser conjunto hasta que decidamos que no. Ok. Se dice que un conjunto contiene a sus elementos.
lo cual se representa como A pertenece al conjunto A, donde aquí la lectura debe de ser que, o la interpretación debe ser que este es el elemento A que pertenece a el conjunto A. Otra forma de interpretarlo también sería que el conjunto A contiene al elemento A minúsculo. ¿Okay? La notación A no pertenece a A se usa para escribir la negación de que A pertenece a A. Es decir, que A no pertenece al conjunto A. Entonces, esa es la notación que vamos a utilizar. Bueno, entonces, formas de representar un conjunto. Principalmente dos, por extensión, que es escribir todos sus elementos entre llaves. Todos sus elementos en una lista entre llaves. Son estas. Y pues vamos a ver un par de ejemplos de esto. Primero, si B es el conjunto de todas las vocales, de todas las vocales del abecedario. A ver, dice abecedario. Entonces B lo podemos escribir como el conjunto con los elementos A, E, I, O y U. Entonces la lista de todos sus elementos entre llaves es la forma de escribirlo por extensión. La otra, por ejemplo, si I es el conjunto de números impares, de números enteros impares, enteros positivos impares, voy a escribir. Entonces, y lo podríamos escribir como, y si empezamos a hacer la lista, tendríamos 1, 3, 5, 7, 9, 11, y la cuestión es que aquí yo podría seguir indefinidamente, porque son infinitos. Entonces, cuando eso sucede o cuando hay demasiados términos que se pueden omitir porque se entiende la secuencia, entonces simplemente colocamos puntos suspensivos. Pero cuando ya se tiene o cuando ya se da una suficiente claridad de qué tipo o cuál es el patrón que siguen los elementos que están enlistados, si no, pues puede malinterpretarse. Si solamente pongo, por ejemplo, en un conjunto de los pares, por decirlo así, solo pongo el 2 y el 4 y ahí luego pongo puntos suspensivos. Podría alguien decir, ah, bueno, es el conjunto de los pares. Pero podría otra persona decir, no, es el conjunto de potencias de 2. ¿Y quién tendría la razón? Pues en ese caso, los dos. Y como no nos podemos permitir esa ambigüedad, pues entonces no lo vamos a desarrollar de esa forma. Y obviamente, seguramente hay una forma de determinar estos números que sea muy rebuscada, pero no es el punto. El punto es que vamos a ver el patrón más obvio. Pero si en este caso hay dos que pueden ser y son bastante factibles, no son rebuscados, entonces, pues en este caso, faltan términos. Entonces, para quitarnos esa problemática de que a veces uno puede escribir una lista y puede ser suficiente o no, está la otra forma de representación,
que es por comprensión. Esto es, esta forma de representación consiste en, o en listar las propiedades que los elementos cumplen. Indicando el dominio de cada de la variable. O indicando el dominio de la variable. Por ejemplo, y permítanme aquí. Ahora sí, que tenía que poner a cargar el teléfono, disculpen. Bueno, entonces estábamos con esto. A ver, la estructura, solo para que la tengan anotada, es X que pertenece a dónde. Y aquí, paradójicamente, estamos utilizando una notación de conjuntos dentro de conjuntos, pero... es prácticamente el usual. Ya les voy a explicar más o menos por qué. Entonces, aunque en sí no hace falta que especifiquemos esto, pero podemos escribirlo así. X tal que X cumple propiedades. Y aquí en lugar de propiedades, nosotros colocamos lo que sea que cumpla X. Esa es más o menos la estructura. Por ejemplo, si yo digo sea O el conjunto de enteros impares menores que 10. Bueno, de hecho aquí me faltó impares positivos, menores que 10. Sería el conjunto de enteros positivos, impares y menores que 10. Ok, entonces realmente tenemos varias formas de cómo escribir esto. Tenemos... que X, perdón, que O es el conjunto de los X, tales que X es un entero positivo, X es impar y X es menor que 10. Esta es la lista de las propiedades que cumple. Pero realmente cuando uno utiliza conjuntos base, que son los típicos, el conjunto de los números reales, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números enteros, que son los que uno usualmente utiliza, pues esto se puede simplificar escribiendo el conjunto de los X, que pertenecen en este caso sería a los enteros positivos, tales que X es impar, y X es menor que 10. Ahora, que se puede modificar estas dos propiedades en algo diferente, se puede. Usted puede decir tal que existe un K tal, entero, tal que X es igual a 2K más 1 y X es menor que 10. O podría decir, por ejemplo, que existe un K entre estos valores para el cual X es de la forma 2K más 1. Y el K tiene que cumplir que este X sea menor que 10. Entonces se puede perfectamente
modificar la forma de escribir un conjunto. Entonces, esto sería la forma literal a partir de lo de arriba, y esta ya es la forma estándar. Entonces, uno tiene unos ciertos conjuntos base que son a partir de los cuales termina escribiendo el resto de los conjuntos. Parte es un poco más cómodo porque al final de cuentas esto es como el dominio. Entonces, y por ejemplo, Q es el conjunto de números racionales. ¿Cómo podría expresar eso? ¿Cómo podría decir, este es el conjunto de los números racionales? ¿Cómo podría presentar yo ese conjunto? ¿Okay? Entonces tenemos conjunto de números racionales. Conjunto de números racionales sería igual a los X que pertenecen a los reales, tales que X se puede, o que X es igual a P entre Q para algunos enteros P y Q con Q distinto de 0. Y ya. O podría decir también que los racionales positivos es el conjunto de números reales, tales que X se puede escribir como P sobre Q para algunos P y Q que sean enteros positivos. Ven que aquí no hace falta que especifique que, a ver, esto sí. No hace falta que especifique que Q es distinto de 0, porque si ya estoy diciendo que es un entero positivo, entonces ya está. Y bien que realmente esta no es la única forma de escribir un número racional como un número racional positivo. Yo podría escribir un número negativo entre un número negativo, pero al final de cuentas, si yo cancelo los menos, obtendría una relación entre números positivos. Así que esto no está diciendo que esta es la única forma de escribir un número racional, sino que todos los racionales se pueden escribir de esta forma. No importa cómo usted lo, todos los racionales positivos, claro. Entonces eso, este es otro ejemplo. Y para que tengamos bien definidos nuestros, los conjuntos base, que no son conjuntos base, sino son conjuntos usuales, tenemos primero el conjunto de los números naturales. Números naturales. Que siempre ha habido una discusión acerca de este conjunto, porque hay un sector de los matemáticos que dicen que el cero no debe de estar incluido en los números naturales, y otros dicen que sí, que tiene que estarlo. Y podrán haber argumentos más o argumentos menos, pero al final de cuentas no se ha llegado a un consenso. Pero entonces, en este caso, en el libro los incluye. Y como es de mi parecer, entonces vamos a seguirlo así. Ya que en este caso de los números enteros, yo coloqué puntos suspensivos tanto izquierda como derecha, porque estoy diciendo que hay una infinidad de números que al final de cuentas estoy siguiendo este mismo orden o este mismo patrón que estoy dejando entender aquí. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, es decir, que luego voy a ir creciendo y en este sentido pues van a ir disminuyendo. Estos son los números enteros. Los números racionales ya están. Solamente los números racionales. Que ya están los enteros positivos, que sería de 1, 2, 3, 4 y así. Enteros positivos y los números reales que no los expresamos de forma
de ninguna de las formas, porque es básicamente lo que nuestro conocimiento nos da. Entonces, este es el conjunto de números reales, pero este no lo expresamos de ninguna de las formas. No porque no se pueda, sino porque es innecesariamente complicado. Entonces, tenemos ya una noción de números reales, pero sí se puede dar una definición. Pero como les digo, es demasiado complicada para lo que realmente nos interesa. Pero solamente se las voy a comentar así platicado en lo que hablo de los demás. El conjunto de números reales es el conjunto de números, los cuales son límites de una sucesión cuyos términos están en los racionales. Entonces, si nosotros armamos una sucesión como en cálculo 2 y vemos su límite, entonces el conjunto de todos los límites posibles para todas las sucesiones de números racionales, ese es el conjunto de números reales. Entonces ya con eso me comprenderán de que escribirlo en una notación de conjunto pues va a ser muy complicado y no es tan necesario. Entonces estos serían reales positivos. Y pues también podríamos hablar de números complejos, sino conjunto de números complejos. Pero bueno, ¿qué otros conjuntos usuales tenemos? Hay unos que nosotros ya hemos trabajado en experiencias previas. Por ejemplo, los intervalos. Todos los intervalos que ustedes pudieron llegar a ver se pueden escribir como conjuntos. De hecho, debieron haberlo hecho. Entonces, si tenemos el conjunto de A a B, intervalo cerrado, este sería el conjunto de los X que pertenecen a los reales, tales que A es menor o igual que X, menor o igual que B. ¿Okay? Este es el intervalo cerrado. Tenemos el intervalo así, abierto en A y cerrado en B, que son los X que pertenecen a los reales, tales que A es menor igual que A es menor estrictamente que X y menor igual que B. Tenemos el conjunto cerrado en A y abierto en B. A ver, abierto en B, que son los X que pertenecen a los reales, tales que A es menor igual que X, menor que B. En este caso, estos dos se conocen como semiabiertos o semicerrados. Usualmente se suele usar el término semiabierto. Y por último, el intervalo de A a B, así. Que sería los X que pertenecen a los reales, tales que A es menor que X, menor que B. Este es intervalo abierto. Y podría colocar también los intervalos infinitos aquí, pero es básicamente lo mismo. Simplemente, si uno de estos dos es infinito, esa parte de la desigualdad no va. Si por ejemplo aquí es y el infinito tiene que ir abierto. Si yo tomo este y le pongo A igual a infinito, entonces esta parte de la desigualdad no iría. Porque se entiende ya. Al ser número real no puede ser igual que infinito. Tiene que ser menor que menos infinito en ese caso. Igual si lo pongo en B aquí o aquí, solamente quitaría esta parte de la desigualdad. Entonces, bueno. Esta es la experiencia previa que tenemos con intervalos. Entonces, que acerca de intervalos, vamos a hablar sobre otro ejemplo. En este caso ya no sé por cuál vamos, vamos a ver. Bueno, solamente otros ejemplos. O más ejemplos. Entonces, el conjunto que está escrito por extensión, que es este, es el conjunto, es tal que contiene cuatro elementos.
que al mismo tiempo son conjuntos. Esto se puede. Perfectamente podemos permitir que un conjunto tenga como elementos a otros conjuntos. Eso es perfectamente válido. Pero ya es en esta dirección lo que les digo que empezamos a rozar cosas que son colecciones de objetos, pero no son conjuntos. Aquí empezamos a rozarlo, pero todavía no llegamos a eso. Así que de momento seguimos normal. Si hay conjuntos dentro de conjuntos, es normal para nosotros. Bueno, ver. Hay otro ejemplo de conjunto que necesitamos resaltar. El conjunto vacío el cual está denotado por este símbolo, como un cero con una línea cruzándolo. O también, por cierto, tienen otras notaciones. A veces se le suele llamar o se le suele colocar esta notación. Es como la notación por extensión, pero sin elementos adentro y se coloca muy pegado justo por eso. Esta es otra notación para el conjunto vacío. Se colocan pegadas las llaves, con, sin espacio y sin nada en medio. Esto también se conoce como conjunto vacío y es el conjunto que no tiene elementos. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo es que un conjunto o cómo puedes que puede ser llamado conjunto algo que no tiene elementos? Si al final de cuentas los elementos definen el conjunto en sí. Pues bueno, realmente esta construcción surge de que nosotros podemos construir elementos, los cuales, por más propiedades que pongamos, no van a haber elementos. Por ejemplo, este conjunto A, que es el. Si yo construyo este conjunto A, que es el conjunto de enteros positivos. Pero, a ver. Son mayores que. Ah, sí. El conjunto de enteros positivos, tales que X es mayor que X al cuadrado. ¿Qué pasaría con este conjunto? Si intentamos nosotros encontrar un elemento de este conjunto, ¿qué pasaría? Ninguno cumpliría. Ningún X de los enteros positivos cumpliría esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Este conjunto no tiene elementos, pero sí es un conjunto porque tiene la forma de conjunto. Entonces, ¿cómo llamamos a esto? Pues ahí es donde se creó el conjunto vacío. Y pues esto es. El conjunto vacío es el elemento que, perdón, es el conjunto que usamos para representar cualquier conjunto que no tenga elementos. Entonces, de ahí surge la motivación de tener un conjunto vacío. Ahora sobre más ejemplos. Hay un tipo de conjunto especial que se conoce como el singulete. Entonces, un singulete, la verdad no sé si el término singulete existe en español, pero es como en la traducción que se le he escuchado a todos mis profesores de lo siguiente. Un singulete es un conjunto con un elemento. No, déjenme ser más específico, con exactamente un elemento. Si yo digo que tiene un elemento, puede tener dos también, puede tener tres o cuatro, porque estoy diciendo que tiene uno. Un elemento.
Pero si digo que tiene exactamente uno, entonces ya no puede tener dos, ni tres, ni más. Y pues, un singulete típicamente se ve así. Es un conjunto con un único elemento. Por ejemplo, esto. Esto es el singulete. Singulete A. Así se suele leer esto. Singulete Y por ejemplo, vean que esto, y aquí es donde empieza un poquito a, si voy a llamarle esto, un punto, y aquí es donde empezamos a retorcer un poquito lo que estamos entendiendo, porque vean que esto es un singulete. ¿Por qué? Pues esto es un conjunto con un elemento. Y ese elemento es el conjunto vacío. No estamos diciendo nada acerca del conjunto vacío, aparte de que pertenece a este conjunto. No le estamos diciendo que el conjunto vacío tiene, que esto pertenece al conjunto vacío ni nada. Estamos diciendo que hay algo dentro de este conjunto y resultó ser el conjunto vacío, que pudo haber sido la letra A, un número 5, pudo haber sido otro conjunto como los números naturales, cualquiera. Pero en este caso resultó ser el conjunto vacío. Ya está. Entonces, ven que esto, como tiene un elemento, la conclusión de esto es que el conjunto vacío no es igual a esto de aquí. Y no es igual porque esto no tiene elementos y esto tiene un elemento. ¿Cómo van a ser igual a algún conjunto que tiene y a la vez no tiene elementos? No puede. Pero justo acabo de tocar un tema que es muy importante. Pero realmente, ¿cuándo puedo decir que dos conjuntos son iguales? ¿Qué me lo define? Pues a eso es lo que vamos ahora. Dos conjuntos A y B son iguales. Sí, solo sí. Vamos a ver. Para dejarlo tal cual aparece. Sí, solo sí. Para todo X. X pertenece a sí, solo sí. X pertenece a B. En este caso, escribimos que A es igual a B. Por ejemplo, el conjunto 1, 3 y 5 es igual al conjunto 3, 5, 1. ¿Por qué? Porque aunque están y aunque están en distinto orden, dentro de un conjunto no nos interesa qué orden haya, sino que cumpla esta relación. Que si, para todos los X que considere, el hecho de que X esté en A ocurre si y solo si X está en B. En otras palabras, aquí recuerden que hay una doble implicación. Esto de aquí significa que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y si X pertenece a B, esto implica que X pertenece a A. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer una demostración de esto? Yo digo aquí, demuestre esto. Digo aquí, demuestre. En este caso es muy sencilla la demostración.
Y pues la demostración en sí consiste en verificar esto. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a proceder por extensión, o mejor dicho, por el método exhaustivo. Entonces, veamos que X pertenece a A, se cumple si X es igual a 1, o X es igual a 3, o X es igual a 5. Si X es igual a 1, X pertenece a B, porque aquí está, lo estamos viendo. Si X es igual a 3, X pertenece a B, ahí está. Y si X es igual a 5, entonces X pertenece a B. Entonces aquí hemos demostrado esta primera parte, que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Ahora vamos a probar la otra. Veamos que X pertenece a B, se cumple si X es igual a 1, o X es igual a 3, o X es igual a 5. ¿Casualidad queda lo mismo? Realmente no, porque tienen los mismos elementos, pero estamos demostrándolo. En este caso, como les digo, la demostración es un poco simplona, porque es simple, no tiene mucha ciencia, pero esta sería. Si X es igual a 1, X pertenece a A, porque ahí está. Si X es igual a 3, X pertenece a B. Perdón, a A. Bueno, sí pertenece a B, pero me interesa decir que X pertenece a A. Y si X es igual a 5, X pertenece a A. Por lo tanto, A es, bueno, en sí, a todo esto hay un pequeño fallo con toda la demostración. ¿Quiénes son A y B? Es que salté una pequeña línea aquí. Sean A igual a 1, 3, 5 y B igual a 3, 5 y 1. Ese es el pequeño faltante en la demostración. Por lo tanto, A es igual a B. Y como A es esto y B es esto, pues entonces son iguales los conjuntos. Entonces, a ver. Vamos a ver si aquí se podría usar lo de sin pérdida de generalidad. Vamos a analizarlo. En este caso está más complicado porque si bien es cierto, es bastante obvio lo que estamos diciendo aquí, bastante directo, o sea, solo repetimos lo mismo, pero cambiando A y B. Podría ser perfectamente, o podemos decir sin pérdida de generalidad. Sí, también se cumpliría para B, pero como en este caso lo que queremos es comprobar que X pertenece aquí, sí, solo sí, X pertenece acá. Entonces, para términos de conjuntos, sí habría que hacerlo de esta forma, porque como estamos procediendo por el método exhaustivo, entonces sí tenemos que cubrir todos los casos. De repente, si buscáramos otra alternativa para demostrarlo, sí se podría, pero al menos así, por el método exhaustivo que estamos revisando todos los casos, creo que la única forma es haciéndolos todos. Pues sí, es muy buena la pregunta. Bien, entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, cuando demostremos igualdades de conjunto de forma más general, vamos a hacer esto mismo, solo que vamos a abandonar el método exhaustivo porque no siempre nos va a funcionar. En este caso se pudo porque eran dos conjuntos con tres, pero si ya este tiene más de 100 elementos o infinitos elementos y este también, pues ya no vamos a poder hacer esto. Pero esta es la estructura. Lo que toca ahora es ver cómo podemos realizar demostraciones de cosas más serias. Pero antes de eso, hay una estrategia para visualización de conjuntos que es muy común.
se suele utilizar sobre todo en estadística y cuando queremos comprender la parte de operaciones con conjuntos, que eso vamos a llegar seguramente mañana, que son los diagramas de Venn. Estos diagramas de Venn son representaciones gráficas de conjuntos. Ok, entonces consideramos que todos los elementos en cuestión están dentro de un conjunto universal U. Entonces, ese conjunto universal U es prácticamente lo único que vamos a tomar de teoría. Nosotros tenemos un conjunto universal U que se suele representar como un rectángulo y adentro los conjuntos los representamos usualmente como un círculo. Entonces, esto, por ejemplo, sería el conjunto V, que el conjunto de las vocales, podemos representarlo aquí. Y aquí estaría el conjunto A, perdón, el elemento A, el elemento E, el elemento I, el elemento O y el elemento U. Y si U en este ejemplo fuese el alfabeto, por aquí afuera estaría B, la C, la F, la G, H, J, Z, P, estarían los demás. Entonces, en este ejemplo, U sería el alfabeto. Lo voy a poner como igual, sería simplemente el alfabeto o abecedario. Y B sería igual al conjunto de las vocales. Esta es una forma gráfica de representar los intervalos y algunas veces nos va a ser bastante útil. Entonces, sobre todo cuando entremos en la parte de operaciones con conjuntos, vamos a utilizar más estos diagramas de Venn, pero de momento ya los vamos definiendo. Otra cosa que podemos definir, creo que con esta vamos a terminar hoy, son los subconjuntos. Entonces, vamos a ver. Definición. Decimos que A es un subconjunto de B sí, solo sí. Cada elemento de A es un elemento de B. Usamos la notación. A es subconjunto de B. Así. ¿Ok? O también así. Pero en este caso estaríamos diciendo algo como B contiene al conjunto A, pero representa lo mismo que A es subconjunto de B. Entonces, decir que A es subconjunto de B o que B contiene el conjunto A representa lo mismo, aunque se escriben de forma diferente o se escriben con notación diferente, pero representa el mismo hecho que A es subconjunto de B. En este caso, esto se suele decir que A está contenido en B. Y esto lo podemos decir como que B contiene A. Y en ambos casos estamos diciendo que es subconjunto. A ver. Bueno, el símbolo, bueno, vamos a hacerlo un poco más específico porque no es ni un menor igual y tampoco es una E.
Es como una letra C un poco más prolongada, algo así. Y luego se le pone un igual, o sea, un signo de, como de igualdad abajo. Es como un menor igual, pero no es una punta, sino que es como más redondeado. Pero tampoco es una C, porque no es una C. Es como más, un poco más plano que una C. Es como un menor igual, pero redondeado. Y este sería como un mayor igual, pero redondeado. Ok, vamos a ver, creo que les puedo mostrar exactamente cuál es, cómo se imprime el signo de conjunto. Y es este. Está chiquito aquí, pero déjenme ver si lo puedo agrandar. Es este. Esto es lo que intento hacer cuando hago esto. Y al revés es para esto. Sea, al revés sería algo así. Estos son los símbolos que estoy intentando hacer para este y este. Entonces aquí y aquí. Bien. Ahora, okay. Bueno, veamos qué. Decir que A es subconjunto de B equivale a probar o equivale a demostrar que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Entonces aquí realmente lo que nosotros haríamos sería tomar cada uno de los elementos de A y comprobar que están en B. Y podemos hacerlo de forma directa, ya sea con un estilo de demostración. Habría que analizar las propiedades de A y las propiedades de B para ver si una implica la otra. Podríamos hacerlo por el método exhaustivo, en caso de que haya pocos elementos. Podríamos perfectamente hacer la lista. O podemos utilizar un método indirecto. Aquí es donde empezamos a jugar con la parte de demostraciones que nos estuvimos preparando. Pero para ello vamos a esperar a tener un poquito más de contexto para proceder a hacer ese tipo de demostraciones. Entonces, pero si queremos demostrar que A no es subconjunto de B, lo cual se representa así. Esto es lo mismo que la negación de A subconjunto de B. Si queremos demostrar esto, sería la negación de esto de aquí. Debemos o demostraremos que. ¿Cuál sería la negación de lo de arriba? Que existe un X tal que la negación de esta implicación. Y la negación de la implicación era que X pertenece a A y X no pertenece a B. O sea, la negación de una implicación, la negación de P implica Q, era P y no Q. Bueno, entonces aquí me hace falta una negación. Entonces así demostraríamos que no contiene a B, encontrando un elemento de A que no esté en B. Es decir, o podremos hacerlo encontrando un contraejemplo para A subconjunto de B. Si encontramos un contraejemplo, es exactamente lo mismo que decir esto, encontrar un X que pertenezca al primer conjunto, pero no al segundo. Entonces, bueno, vamos a quedarnos aquí por hoy. Ya mañana vamos a ver unas cuantas propiedades. Vamos a hacer un par de. Vamos a hacer la primera demostración del apartado de conjuntos, vamos a hacerlo mañana, y
Vamos a ver un poquito de otras cosas, como el tamaño de un conjunto llamado cardinalidad, conjuntos potencia, productos cartesianos. Yo creo que hasta ahí llegaríamos, hasta la parte de productos cartesianos. O bueno, ya prácticamente en la mañana terminaríamos toda la sección 2.1, en resumen. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta o duda antes de que terminemos? En cuanto a los conjuntos, no importa, digamos, la ordinalidad de sus elementos, es decir, no importa esta forma en cómo uno los ordena. Correcto, correcto. Eso es más o menos lo que, bueno, tal vez olvidé hacer un poco más de énfasis en ello, pero sí, es lo que queríamos comprobar con esto, que realmente no importa en qué orden colocáramos los elementos de un conjunto, van a ser iguales. Entonces, el ejemplo era para ilustrar esa situación, pero muy bien apuntado en sí, la propiedad se cumple en general, no solo para este ejemplo, sino para todos los conjuntos, no importa en qué orden vayan colocados los elementos, va a ser el mismo conjunto. Bien, no sé si alguien más tiene algo y alguna pregunta, duda o algo que aportar. Entonces, seguimos mañana. Sean feliz tarde. Nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Saludos, profe. Chao. Vemos.